Arrancamos ahí. Miren, miren. 5 elevado al cubo es multiplicar 3 veces 5. Correcto, 125. Tú sí sabes. 2 al cuadrado es multiplicar 2 veces. Tú sí sabes. Ahora, cualquier número elevado al exponente 0 es 1. Ahora, lo que tenemos que hacer es multiplicar 125 por 4. A ver, 4 por 5, 20, y en el 2, 3 por 4, 8 más 2, 10, y en el 1, 1 por 4, 4 más 1, 5. Ahí sale 500 por 1, y eso es 500. Copia en tu hojita grande que tienes. Ahorita voy a pasar a revisar. Explicar aquí, ¿ah? ¿Eh? Mucha atención. A ver, mire. En este caso, amigo lindo, 3 elevado al exponente 3 es multiplicar 3 por 3 por 3. 27. 4 al exponente 3 es multiplicar 4 por 4 por 4. 64 menos 25, correcto. Ya. Ahora es 6 por 6, 36. Este 1 se hace fantasmita, queda 3. Listo. Ahora, aquí sumamos. A ver. 7 más 4, 11, lleva 1. 6, 7, 8, 91. Menos 25. Entre, acá restamos. 36 menos 3, 33. Listo. Esa resta que es igual, 91 menos 25. A ver. 11, llevo 1, 3, 66, ¿ah? 6, 12, llevo 1, 66. Entre 33. ¿A qué será igual? ¡Oh! Esa es la respuesta. Tú sí sabes. Ya. Aquí es 21 por 21. A ver, lo voy a hacer aquí. 21 por 21. 1 por 1, 1. 1 por 1, 2. 2 por 1, 2, 2 por 2, 4. Ahí lo tenemos, 441. Menos, acá 18 por 18. A ver, lo voy a hacer acá, 18 por 18. 8 por 8, 64, llevo 6. 1 por 8, 8 más 6, 14. 1 por 8, 8. 1 por 1, 1. 4. 12 y 1, 324. 441 menos 324. Allá, listo. Aquí, 36 por 36. Qué abusivos son. 6 por 6, 36, llevo 3. No, 6 por 6, 36, papi, llevo 3. 3 por 6, 18, 19, 20, 21. 3 por 6, 18 y 1, 3 por 3, 9 más 1, 10. Entonces aquí sale 6, 9, 2, 1. ¿Qué numerazos tan grandes? Esto, hijito, 2 por 2 por 2. ¿Qué me dice? 8. Tú sí sabes. 441 menos 4. Acá lo vamos a hacer, amigo, que sabes, 441 menos 324. A ver, presta papá, ¿ok? Acá presta es 11, queda 3. 7, 1, 1. 117, tú sí sabes. Aquí, sumamos. 8, 9, 10, 14. Llevo 1, 10. Llevo 1, 3. Ah, mira, toda esta multiplicación. Qué abusivos son, ¿ah? ¿Eh?
Aquí lo vamos a hacer. Oye, qué abusiva esta práctica. 1304 por 117. Qué abusivos son acá, ¿eh? Ya. 4 por 7, 28. Llevo 2. 7 por 0, 0 y 2 que llegaba. 3 por 7, 21. Llevo 2. 1 por 7 más 2, 9. Tú sí sabes. 1 por 4, 4. 1 por 0, 0. 1 por 3, 3. 1 por 1. 1 por 4, 4, 1 por 0, 1 por 3, 1 por 1. Ya. Respuesta final, después de sufrir tanto, para de sufrir. 8, 6, 5, diente. 12, llevo 1, 3, 4, 5. Esa es la respuesta, papito. 152 mil. 568, tú sí sabes. Ya, copia, copia, bonito, no llores. La vida es bella. No llores, hijo. Sí, nos falta multiplicación, ¿no? Ya, no llores, hijo. ¡Ey! Vamos a corregir aquí donde tiene que ser punto esto, ¿ya? El puntito que me indica, amigos, multiplicación. Ya, ahora, hay una estrategia, amiguito. Este número 3 lo voy a sacar afuerita en un solo 3. Profe, ¿qué estás hablando? Mira, mira. 40 por 30 y afuera sale el 3. Ah, ya, profesor, así se hace. Así se hace, hijita. El 3 sale afuera y queda 40 menos 30, sin el exponente. Ahora, tú sí sabes. Ahora, hijito, mira, hay un secreto muy bonito. Los ceros los guardamos, no me simpatiza. Solo multiplico 3 por 4, 12, y le acompaño los ceros que he guardado. Esa es la respuesta. Mira, tú sí sabes, teacher, tú sí sabes. Muy bien, muy bien. Ahora, 1200. Claro. Ahora, estos tres lo voy a sacar en uno solo y lo voy a colocar así. Mira, 1200 entre 10 y esto lo coloco en un solo 3. Tú sí sabes. Ahora, mira, hijito lindo. 0 con 0 se va y te va a quedar la respuesta 120 elevado al exponente 3. Y eso ya queda respuesta, hijito. Eso queda respuesta. Eso queda respuesta. Ya, escríbelo, escríbelo. Sí, ahorita, hijito, la idea es saber qué número va aquí. ¿Cómo? Mira, 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 papito. ¿Qué número se encuentra aquí? Entonces, tú tienes que ir multiplicando los números 2 hasta llegar a 64. Vamos a probar, a ver. 2 por 2. Por un 2 más. 8. Por un 2 más. 16. Por un 2 más. 32. Por un 2 más. 64, ya llegaste. Ya, ¿cuántos números 2 son? 6 veces, princesa, mira, cuenta. 2, 3, 4, 5, 6 veces. Entonces, este 64 yo lo puedo expresar así. 2 al círculo igual a 2 elevado al exponente 6, ¿ve? Porque son 6 veces, ¿sí o no? Entonces, mira, para la gente inteligente. ¿Qué número debe ir en el círculo? ¡Sí! Esa es la respuesta. Tú sí sabes. ¿Ve? Qué fácil. Copia, copia, hijito lindo. Sí, cópialo, cópialo. En el ojito que te he entregado. ¿De parte de quién? Ya. Ya, ¿no? Ya, dime.
One moment. Ya. Hijito Lee, a ver. Sí. Ya, a ver, aquí hemos encontrado que es 6. Ahora, aquí cómo encontramos. Mira, escúchame. Hay que buscar un número. Mira, ¿cuántas veces el 7 para que llegue a 60 y a los 343? Por eso, mira, 7 por 7. 40. Ya, por un 7 más. Mira, aquí lo voy a hacer. De mi mente lo he sacado ahorita, te voy a decir por qué. 7 por 9. 7 por 9. 7 por 9. Vamos, mijita, no llores. 63. Por eso coloco 3 y llevo 6. 4 por 7. 4 por 7. 28 más 6. Ahí está, ¿ves? Por eso había puesto el 7, porque por el 7 sale 343. Entonces, escúchame. 7 elevado al cubo es igual a este cuadradito al cubo. ¿Cuánto vale el cuadradito? 7. Reemplazamos aquí. 6, reemplazamos aquí 7. Y entonces la respuesta será 6 por 7. 42. Esa es la respuesta. Copia. Ya, a ver, para terminar, mira, fíjate acá, campeón. Este 7 al cuadrado es 7 por 7. ¿Cuánto es eso? 49 más. Esto es 5 por 5 por 5. 25 por 5. 125. Ahora acá dice la suma. 9 más 5, 14, llevo 1. 2, 6, y 1 que llevaba 7. 100, 174. Ahora, este valor lo traigo acá. ¿Y qué me dice que voy a hacer aquí? Ahí voy a restar. ¿Cuánto la resta? Uno nomás la resta. Ya te has traumado ya. Uno nomás la resta. Ya. A ver, vamos con el ejercicio, hijito. No va a ganar el tiempo. Vamos a avanzar, ¿ya? A ver. Este número 2 se va a juntar en uno solo. ¿Cómo es eso, profesor? Mira, escúchame. Ajá, sería 60 entre 30 y esto se junta en uno solo, ¿ve? Y si yo quiero dividir 60 entre 30, primero elimino los ceros. Sí, estoy esperando que vengan todos. ¿Están todos? Pues hay que esperar que vengan tus compañeros y jugamos. Si no, no. Anda, voy de rápido, campeón. Ya. Mira, acá yo divido 6 entre 3. 2. Entonces te va a quedar 2 elevado al exponente 2. Así va a quedar. ¿Y a qué es igual 2 elevado al exponente 2? 4. Ahora, lo que vamos a hacer, hijitos, es simplemente reemplazar aquí. Reemplazar aquí. Entonces ahí te va a quedar 150 menos 10 por 4. Entonces la respuesta va a ser 150. 10 por 4, 40. 150 menos 40. Un sol. 110, genio. Un sol. Ya. Sí. Sin nada. Evaluación, hijo. Ve, ya ves. A ver. Vamos por aquí. Esto es multiplicar 3 veces 10. ¿Cuánto es? Ese es 100. No, 1000, perdón. 1000. Ese es 1000. Ahora,
Cualquier valor elevado de exponente seno, 1. Este se hace fantasma, queda 3 nada más. La respuesta entonces, 1000 menos 1, 999. 1002. Ahora, 9. Este 1002 reemplazamos acá. 1002 entre 501. Ya. ¿Sabes qué, Tito? Ese es igual a 2. Ahorita te voy a demostrar por qué. Mira, mira. ¿Sabes por qué? Mira, campeón. ¿Qué pasa si yo multiplico 501 por 2? Mira, mira. Mira, 2 por 1, 2. 2 por 0, 0. Y 2 por 5, 10. Si te das cuenta, ve, entonces por eso es igual a 2 la respuesta. Porque, porque tú al multiplicar por 2, te sale 1002, ¿ve? Sí. Claro, la multiplicación, pues te sale esto de acá, ¿ve? Ya, copia, copia, hijito, vamos a avanzar, por favor. Van a dar examen. Deja de llorar, tigre. ¡Vamos acá! Alguien me dijo, no, ya, esperamos un poquito. Ya, ya copiaron, amiguitos. Listo. Vamos por acá. Ya. Miren, escuchen, amiguitos. Ya. Este paréntesis es multiplicación. Entonces, el número 2 lo voy a sacar afuera y adentro lo dejo la multiplicación de 20 por 10. Así, ¿ve? Ahora, ¿a qué es igual 20 por 10? ¿Te acuerdas que te había dicho, guarda los ceros y multiplica solamente 1 por 2? 2. Le completa los ceros y así es la respuesta, ¿ve? Ahora, aquí igualito, mira, guarda los ceros y resuelve 2 al cuadrado. 4. Muy bien, repito. Y le completa los ceros, pero en este caso, 2 veces, porque estamos elevando al cuadrado. Es 40.000. Claro. Ahora, ese 40.000 lo voy a traer acá. 40.000. Ah, ya. Ese 40.000 lo traigo acá. Atentos, hijitos, atentos. Ya. El que de cariño los estimo, pues, los estimo. 0 con 0 se van eliminando. 0 con 0 se van eliminando. 0 con 0. Y te va a quedar dividir 40 entre 4. ¿A qué será igual? 40 entre 4. Ya, a ver, a casito le voy a ayudar porque algunos se han quedado llorando. A ver, ¿cómo es dividir 40 entre 4, profesor? Claro, 10. Mira, 1 por 4, 4, baja el 0, acompaña acá. Es 10, tú sí sabes. Tú sí sabes, la respuesta sí es 10. Tú sí sabes, la respuesta sí es 10. Muy bien, felicitaciones. Tú sí sabes. Ahorita, ahorita, voy a avanzar. Sí le voy a comprar, no se preocupe. ¿Verdad, no? Ya. A ver, hijitos, hey, acá. Vas a multiplicar 5 veces 2. Y ese es 32. 32. Ahora aquí, 3 veces
8. 8 por 8, 64. A ver, lo voy a hacer acá. 64 por 8, aso. 4 por 8, 32, llevo 3. 6 por 8, 48 más 3, 51. Tú sí sabes, profe. Cuidado, cuidado. Recoge tu pulmón, hijo. Ahora acá, 10 por 10, ¿cuántas veces multiplico? 4 veces. Fácil, coloco el 1 y le acompaño los 4 ceros. ¿Así nomás, profesor? Claro, así nomás. Ahora. A ver, tranquilo, Nicolás. Háblate. Lo expresan a Nicolás. A ver. Hijitos lindos, aquí vamos a inventar cualquier número que se te ocurra. Muchas gracias. ¿Qué tal? Dos nomás. Mira, dos nomás para no sufrir. Dos nomás, pues. Ese es 49, hijito. 7 por 7, 49. No es 14. Ten cuidado, hijito. Ten cuidado. Ahora. ¿Qué número elevado? Dos, tú sí sabes. ¿Qué número elevado? No, 8 por 8 es 64. A ver, dos. No, cuatro, acá es cuatro, acá es cuatro, acá es cuatro. Cuatro. Cuatro es acá, cuatro. Aquí. Cuatro también, un ratito. A ver, vamos a salir de dudas. Acá estoy en dudas. Acá estoy en dudas. Abajo sí es cuatro, está bien. Acá estoy en dudas. ¿Qué valor elevado al exponente 5 es 144? Ya, a ver, eso se encuentra así. Mira, te voy a enseñar un secretito. Mira, mira. Mitad 72. Mitad 36. Mitad 18, mitad 9, tercia 3, anda nomás, hijita, tercia 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 por 2, 4, no, este está mal, este está mal, acá lo corregimos, hijo. Acá debe ser 2, está mal tipeado. Debe ser 2 y acá debe ser 12. No existe otro número que sea elevado al exponente 5 que salga 144. Tú me haces. Te hemos hecho caso, hijita. Corrige, hijita. Ya. Corrige. Listo. Vamos por aquí. Vamos por aquí. ¿Ya? A ver. A ver al cine. Mira. A dice, ¿vale? 7. Entonces aquí en vez de A reemplazo 7 al cuadrado. Tú sí sabes. C vale 2. Aquí reemplazo 2 al exponente 3. Tú sí sabes. Aquí B vale 4. 4 al exponente 0. Acá, 7 al cuadrado es 49. ¿Por qué? Porque es 7 por 7. Muy bien. 2 elevado al exponente 3 es 8. ¿Por qué? 2 por 2, 4. Y 2 por 4, 8. Ahora, 4 elevado al exponente 0. 1. Ay, ay. ¿Qué pasa? ¿Qué tienes, hijo? 8 por 9, 72. 1 por 5, 5. Acá sumamos 9, 10, 11, lleva 1. 7, 8, 9, 10, 11, 12. La respuesta ahí es 121. Copia, copia, tú sí sabes. Acabó. Ve. Ah, sí, ya, ahí está. Para que no me pegues, ahí está. ¿De parte qué?
De tu abuelita, ¿cómo de tu abuelita? No seas liso. Diego, tú no sabes. Yo sí sé. No, bro. Sí sabo. Sí, papi. Sí, voy a subirlo el videito, mamita. ¿Cómo tiene? Tu número. Allá. Mamita, mi nombre es así, ¿eh? A ver, ¿cuánto lo sé? Vas a entrar. Está bien, vamos a ver tu guardado. Vas a entrar a YouTube, vas a buscar mi nombre. ¿Sí? Elvis. El doctor Lizarra. William, pues, así, ¿eh? En YouTube. Ahí vas a encontrar el video que dice ingeniería. Ingeniería, quinto grado. Así va, así, ¿ya? Ya, yo le voy a subir el video, vamos a buscar en YouTube. Ahí va a estar para que repasen para su examen. Si, le, si deseas, te suscribes. Continuamos, hay que terminar, hijito. Ahorita, mañana, el viernes, ¿cuándo estamos? El viernes. ¿No lo tienes? Ah, sí, vamos a recuperar. El viernes, mañana, vamos a recuperar. Dime, dime, tesorito. De Nicolás, ya. Arturo. El viernes, ¿cierto que vamos a No, el jueves, mañana nomás. El viernes ya no. Por mañana vas a suspenderlo. Ya, siéntate, princesita, siéntate, tesorito. Ya, Arturito, tranquilo, campeón, tranquilo, campeón. A ver, mire, cuando tienen el mismo número de dados, se suman los exponentes. 8, muy bien. Ahora, en división, se restan los exponentes. 3. Y acá, 2 elevado al exponente 3, 8. Esa es la respuesta. Acá, hijitos, se coloca el 10 y se resta. 2. Acá, dice multiplicación. Se coloca y se suma. 5. Tú colocas el 1 y le colocas 5, 0. Sí, esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Tengo hijos. Ustedes son mis hijos, mi hijito. Claro que tengo, pues, hijito. Ahí vivo eres. Entonces va a ser 2 elevado al exponente 4. Y esto multiplica 3 por 4, 12. Así va a ser. Así va a ser. Ahora... 2 elevado al exponente 4 es 16. Y mira, mira lo que aquí está diciendo, ¿ah? Que n a la 2 es igual a... O sea que el 20 reemplazo aquí. O sea que aquí en vez de n a la 12 coloco... Muy bien. Este 4, hijita, reemplaza acá encima, ¿qué? Claro, y al 3 multiplica. Ahí está, ¿ves? Ahora, este es fácil. Guardamos el 0 y multiplico 2 por 16, que es 32. Ahí sale 320. Y mira, este 320 voy a reemplazar aquí, voy a multiplicar por 5. 5 por 320. Lo que estás diciendo, 5 por 0, 0, 2 por 5, 10, 1, 15, más 16. Respuesta 1600, al amigo lo estás expresando. Esta es la respuesta. Tú sí sabes. Tú sí sabes. Deja de llorar, deja de llorar. ¿Por qué? Maltrato animal. Malo el amigo, maltrato animal. ¿Por qué cambiar? Niñez. Ya. ¿Qué miramos? Ya. A ver, aquí avanzamos.
Ya, avanzamos, hijo. Arturo, siéntate mismo. 3 al exponente 8. Acá multiplica 4 por 8, 32. Entre 3 al exponente 7 es 2180, 2187. Tranquilo, amigo. Uy, recoge tu pulmón. X elevado es por 16 es 5. Ahora, esto se multiplica 4 por 8. 32. Ya. A ver, Tigre. Mira. Aquí hay 3 elevado al exponente 8. Voy a reemplazar. Dime. Happy, happy. Claro, campeón. Aquí voy a reemplazar así. Una flaca ganó, una flaca. Y lo los Claro, campeón. Dime. Una flaca de ganado, una flaca de oro, una flaca de oro. Ya. Claro. ¿De cuál pata? De papel, qué malo, amigo. Ay, 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 ay. Claro. Adelante, don Miguel, adelante. Chicos, tienen un momento. Atiendan un favor, atiéndanle. Me estoy haciendo entrega a él. Usted.